When criminals in this world appear and break the laws that they should fear and frighten all who see or hear, the cry goes up both far and near for underdog, underdog, underdog. En su siniestro laboratorio, el diabólico Simón Bar Sinister está concibiendo un arma devastadora que aterrorizará a todo el mundo. Aquí está, Simón, mi última invención. ¡Ah, qué gran plan tengo para esto! ¿Qué está haciendo? Es una aspiradora. Mírala. ¡Wow! Funciona perfectamente, ¿verdad? Seguro, pero ¿qué hará con ella? ¡Hacer! ¡Hacer! Pues voy a limpiar la ciudad. Eso es lo que voy a hacer. ¿Usted limpiando las calles? Las calles no, el crimen. Voy a aspirar a todos los pillos de esta ciudad. No puedo creerlo. ¿Usted limpiando el crimen? ¿Usted es el hombre más perverso del mundo? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya verás. Ven aquí, bribón. ¡Para aquí! Vamos, levante ya las manos y entrégueme todo el dinero. Simón dice, ven acá. Continúa, bribón. ¿En el escondite del conocido gángster Riff Raff? ¡Muy bien, chicos! ¡Es así como llevaremos a cabo el próximo trabajo! ¿Eh? ¡Hey, qué buena idea! Simón dice, ¡ven acá! Luego en la prisión del estado donde el escurridizo Batman y sus murciélagos están pagando una larga condena. Simón dice, ven acá. Donde hubiese criminales, Simón los capturaba. Incluso encontró al temible El Eléctrico en su escondite de las alcantarillas. ¡Mi nuevo crimen va a electrificar a toda la ciudad! ¿No? ¿Qué? Simón dice, ven acá. Mientras tanto, la dulce Polly, reportera de televisión, ha estado preocupada y ha ido a hablar con el humilde y encantador Lustrabotas. Escucha, Shu, tienes que hablar con Underdog. Sé muy bien que esto es un complot de Simón Bar Sinister. Pero, dulce Polly, si Simón está limpiando el crimen, yo no creo que Underdog vaya a tratar de detenerlo. Pero Simón es el hombre más perverso del mundo. Te digo que está tras algo malo. Interrumpimos este programa para un boletín especial. El transatlántico Lusitanic se está hundiendo en el Atlántico Norte. Una llamada urgente para Underdog. Ah, discúlpame, dulce Polly, pero debo encontrar rápido a Underdog. Oh, vaya cielos. Yo estoy segura de que Simón Bar Sinister está tramando algo muy malo. Y ahora, ¿qué voy a hacer? No lo sé. ¿Dónde? ¿Dónde estará mi Underdog? ¿Dónde? ¿Dónde estará él ahora? ¿Estará bien la dulce Polly? ¿Podrá llevar a cabo Simón su perverso plan? ¿Y si lo hace, podrá Underdog detenerlo y salvar el buque también? Las respuestas están en nuestro próximo y emocionante episodio. Simón Bar Sinister ha usado su arma aspiradora para capturar a todos los pillos de la ciudad. Están todos encerrados en el tanque. ¿Qué hará con ellos? Voy a enrolarlos en el ejército.
El mejor ejército de criminales que el mundo haya conocido. Y yo, seré el comandante en jefe. ¿Y si no quieren? Ellos querrán, o si no... ¡Atención! ¡Bien, bien! Simón dice, cara al frente. Simón dice, adelante. A la izquierda. Ahora Simón dice, compañía, descansen. Descansen. Bien, bien, verdaderamente bueno. Mientras tanto, muy lejos en el Atlántico, el buque Lusitanic se hunde por tercera vez. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Sálvenlo! ¡Sálvese quien pueda! No hay nada que temer. Underdog está aquí. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Sálvenlo! ¡Sálvese quien pueda! Cuando un buque se hunde, yo no soy lento. ¡Hip, hip, hip! ¡Allá voy en camino! Mientras Underdog arregla el agujero en el buque. Bien, se ve ahora muy bien. Creo que ya es hora de actuar. Los tomaremos a todos por sorpresa. ¡Achí! ¡Un estornudo! ¡Hay alguien afuera en la ventana! Es la reportera, la Dulce Polly. No te escaparás, mi Dulce Polly. Te detendré con mi arma aspiradora. ¡Auxilio! ¡Ayúdame! ¡Underdog! La atrapó, jefe. Perfecto, abre el tanque y déjala salir. Bien, bien, mi Dulce Polly. ¿A qué se debe el gran honor de tu visita? Escuché el diabólico plan que tienes, Simón. Pero nunca te saldrás con la tuya. ¡Oh, Underdog! ¡Ayúdame! ¡Underdog! ¡Oh, dónde! ¿Dónde estará mi Underdog? ¿Dónde? ¿Dónde estará él ahora? ¡Oh, dónde! ¿Dónde estará? Será mejor que la calle va a hacer venir a Underdog. Dejemos que lo traiga, Bribón. Estoy listo para él. ¿Dónde? Ya salvé a los pasajeros. ¡Oh, dónde! ¿Dónde estará mi Underdog? Pero ahora escucho otra llamada. Cuando Polly está en peligro, yo no soy lento. ¡Hip, hip, hip! ¡Allá voy en camino! Sigue cantando, mi Dulce Polly. Difícilmente puedo esperar por Underdog. Ya no hay nada que temer. Underdog está aquí. Quizá estés aquí, pero eso no va a ayudar a nada ni a nadie. Porque ni tú puedes resistirte a mi arma aspiradora. Simón dice, ¡ven acá! Underdog está exhausto por salvar el buque. ¿Podrá resistir el poder del arma aspiradora? Y si no puede, ¿qué pasará? Las respuestas están en nuestro próximo y emocionante episodio. Underdog, agotado tras salvar al náufrago, está ahora luchando fuertemente contra la poderosa arma aspiradora de Simón Bart-Sinister. ¿Atrapó a Underdog, jefe? Naturalmente que lo tengo, Bribón. Y ahora lo arreglaré para que nunca más nos tengamos que preocupar por él. ¡Oh, Dulce Polly! Mientras estamos robando el dinero en todo el país, el tanque se llenará con agua. Y ese será el fin de Underdog y de la pobre y Dulce Polly. Usted es un genio, jefe. ¡Sí!
por supuesto. Muy bien, ejército. ¡Prepárense para movilizarse! Él, tú te encargarás de Chicago, Minneapolis y San Paul. Riff, tú te tomarás a Las Vegas, San Francisco y Los Ángeles. Y tú, vampiro, a Boston, Buffalo y las Islas Prescott. Fribon y yo nos encargaremos del resto. Ahora, Simón dice... ¡Ejército, al ataque! ¿Y así muy pronto en un banco de Chicago? Simón dice... ¡Ven acá! Mientras tanto, Underdog y la Dulce Polly se hunden. El que estemos en este tanque con toda esta basura, sino que ahora se está llenando de agua. ¡Haz algo rápido! Rescatar al barco se llevó todas mis fuerzas. Pero la píldora de mi anillo salvará el día. ¿Tu anillo? Un compartimiento súper secreto en mi anillo contiene una píldora de superenergía para Underdog. ¡Tu anillo! ¡Claro! Oh, ¡pero no está en tus dedos! Creo que cuando fui arrojado aquí dentro, el anillo debió haberse extraviado. Me sumergiré y trataré de encontrarlo. ¡Esa es nuestra única oportunidad! No. Al tiempo, Riff Raff ha llegado a Las Vegas. ¡Simón dice! ¡Ven acá! Encontré algo redondo y es de metal, Underdog. Tal vez sea tu anillo. ¡Oh, no! Es solo una parte de automóvil. Si al primer intento fallas, entonces trata de nuevo hasta tener éxito. Y en Boston, el vampiro ha llegado con su arma aspiradora. ¡Qué hermoso auto! ¡Es mío! Veamos, Simón dice, ven acá. Perfecto. Encontré algo, encontré tu anillo, creo que es el tuyo. Oh no, es solo la argolla de un llavero. Creo que jamás voy a encontrar tu anillo. Nunca te rindas mientras estés luchando. Lo encontrarás si lo buscas muy bien. Esas son buenas noticias, ejército. Buenas noticias. ¿Escuchaste eso, Bimón? Mi ejército lo logró. Ahora tendré todo el dinero de América y podré gobernar a este país. ¿Encontrará la Dulce Polly el anillo a tiempo para detener a Simón? Nuestra respuesta en el siguiente episodio. Con mi arma aspiradora hemos robado todo el dinero en América. Y entonces podré gobernar a todo el país. Muy bien, Eléctrico, el Riff Raff Vampiro, todos ustedes y sus hombres. Simón dice, traigan el dinero a mi bodega. ¡Y pronto! ¡Entendido, Simón! ¡Cambio y fuera! ¡Entendido, Simón! ¡Cambio y fuera! ¡Entendido, Simón! ¿Eh? ¿Cómo? ¡Oh, sí! ¡Cambio y allá! ¡Vamos! Hola, aquí desde el mundo de la tele. Les habla Robert Key, reemplazando a su reportera favorita, la Dulce Polly. Aún se encuentra desaparecida. En la Casa Blanca están a la expectativa sobre la emergencia nacional que ha sido causada por Simón Bar Sinister y su banda que han robado todo el dinero del país. Mientras tanto, tenemos entendido que el ejército ha sido enviado para tratar de detener a la banda aspiradora de Simón. Muy bien, todos. Allí vienen los camiones. Cuando les dé la orden, abran fuego. Recuerden mi orden. Ejército, Simón dice, háganlos venir acá. Nada puede detenerme. Sí, jefe, esta vez no tiene que preocuparse por Underdog. Lo encontré, Underdog. Encontré tu
cuerpo secreto de mi anillo con la píldora de energía para Underdog. Está perfecto. ¿Ah? Nada que temer. Underdog ya está aquí. Me encargaré de ti, perro sarnoso. Bien, Underdog. Veamos si te gusta un poco de plomo de mi ametralladora. Yo me encargaré de Underdog, porque nunca estoy solo. ¡Atrápenlo, murciélagos! ¡Los acabó, jefe! Pero recuerda mi arma aspiradora, Bribón. Lo detuve antes y lo detendré de nuevo. Simón dice, ven acá. Pero esta vez, Underdog ha recuperado sus fuerzas y la aspiradora no puede absorberlo. Con su respiración atómica, Underdog inhala. Es una batalla entre la respiración atómica de Underdog contra el arma aspiradora de Simón. ¡Y Underdog gana! Simón y su ejército fueron vencidos. El dinero fue devuelto a todas las ciudades donde pertenecía y una vez más, todos podían mirar arriba y decir... Miren, es un avión. Es un pájaro. No, es un sapo. ¿Un sapo? Ni un avión, ni un pájaro, ni un sapo. Soy yo. ¡No! El grandioso Underdog.